Podríamos meter. Diciendo que aquí venía mi abuelo Mariano, toda la vida venía. Si aquí, aquí las familias vendían de. Sacaban más dinero del cangrejo que del cereal. Claro, bueno, pues mi tío es que los compraba, aparte de que cogía, compraba. Y bueno, pues eso sería un reclamo. Levantar un pelín aquí con toba para que se, porque a lo mejor hay veces que baja y no se puede pasar. Hoy tenemos, a ver quién me llama. ¿Sí? Mucho es el colegio. Hoy tengo 10 niños, sin tardar mucho se queda sin nada. También quiero hacer ahí, si puedo, dos viviendas o dos apartamentos. No tienes relevo, de no ser que venga algún temporero o alguna de estas que llega niños. Por eso nosotros mantenemos colegio con cuatro. Yo tengo 10, pero al año que viene se me van dos, me quedan 8 y al otro se van 4. Entonces tengo que hacer algo. No entiendo nada, pero. Pueblos sin niños está muerto. Que también se ha podido hacer. Ya lo conocí. Te mandas desde aquí, alguno que a ti te sobra. Se ha muerto el pozo galán. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues,
del ministerio. ¿Tomo alguna palabra ahí? Tenemos los técnicos también de Holanda, que son los técnicos de patrimonio. De la forma los materiales que están cerca de ellos, sí, ahora no están por aquí. Escucha, Miguel. La misa a la 1:15, cuando venga. O sea, ellos vienen a la misa, sí. Entonces luego ya. Viene a la misa, no. Y nosotros estamos antes con todo y la misa. Mira, ahora vamos a inaugurar el puerto y ya le damos un poco, ¿no? Luego yo a José Luis, si me hace la falta de... Aparte de eso, yo las voy a limpiar con el apoyo también. Patrimonio fundamentalmente. Patrimonio y aparte del agua, por ejemplo, la parte del agua, vamos a preparar que ahora. Pues no hablar de la pandemia, que queda feo, pero aquí está bien. De 11 y hasta 12. Pero las sillas están puestas de 8. Bueno, vecinos y simpatizantes, vamos a hacer la inauguración. Sí, hay que echarle un poquito de ganas. Normalmente los castillos tienen que estar altos. Lógico, ¿no? Y este castillo, bueno, pues actuaba como filial de la entrada de abajo. Miguel, yo recuerdo de las tijeras. Yo no tengo tijeras. No tengo tijeras, yo es una navajita.
María, estoy llamando al Román para la llave y no. Venga, ya los traes. Mira, hoy ha pasado de Marta por la tijera. Sí. Vamos, no, sí. No, no, que si no, no la podemos pasar. Ya, ¿cómo se ve bien? Y la última parte del siglo XIV. El alma de esta, pared es tapial, como el resto, es de cal y costra. Entonces fueron tapiales en sobre todo en las ocasiones, una parte comercial y una parte militar. ¿Y antes, te acuerdas? Cuando celebramos sí, la boda del Dios, aquí. Madre mía, claro, estaba en el salón, qué chocolatada, qué todo. Desde la zona de Aragón ya está, ¿sí? Y la zona de. Me gusta bien. Nadie ha dicho que no. Sí, pues, si yo no estoy diciendo nada de Villén, estoy diciendo de lo que estoy oyendo de la chocolatada. Ah, porque aquí también te gusta Villén. ¿No? ¿No de qué voy a estar aquí? Mi padre nos tiraba los zapatos al castillo. Si por una cosa o por otra, no sé, 50 centímetros el año. Menos cuando los dedicaban a probar pues, en todos los niños del colegio, que no había forma. Su madre, con las fiestas, era por otro. Romano también, y luego, era de su madre. Román se metió por ahí. Eso lo hemos dicho. Que estuviera aquí al tanto de ellos, ¿no? Más que yo. ¿Alguna vez? Yolanda, muchas veces. Casi cada 15 días. Ha estado muy bien gestionada la obra, la verdad. Para que la corriente de convección. La implantación de andamios está con el fontanero. Es un punto muy delicado y vamos a cambiar de polla durante siglos con la demolición y acumulando capas que no sabían los desguaces que tenían. Es una obra difícil. Sí, a mí también se ha merecido la pena porque había un gran peligro y la verdad es que lo hemos subsanado. En cualquier momento, bueno, de hecho ya caían piedras. Y oye, igual que habían caído allí al palacio, ya habían caído a la calle. Bueno, pues la verdad que yo creo que es una obra muy importante y se ha consolidado. Nosotros agradecidos, claro. Y el alcalde, cuando le hace una cosa buena a su pueblo, nos haga una gracia. Hombre, es que se lo merecía. Yo he valorado la gran. Nos ha comentado que va para los datos. Sí, bueno, luego hablamos un poco para que. ¿Pero has visto a Román?